Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. ¿Qué clase de pájaros? ¿Buitres? Quiero estar cerca de Elisa. ¿Ya has hablado con ella? No, ni siquiera sabe que existo. Pero fíjate en las casualidades. Andy se deja casualmente las llaves dentro del coche. Vamos casualmente a la cafetería. Lisa pone casualmente la canción. Andy consigue casualmente el mail. No, eso no fue casualmente. ¿Cada cuánto consigues tú un mail o un número de teléfono? ¿Quieres más casualidades? ¿Es casualidad que tú vieras a Daria, a nuestra Daria, ese día por la calle? No te entiendo nada. ¿Qué tiene que ver un cúmulo de casualidades? ¿Con mi muerte? Sí, con tu muerte. ¿Tú eres Ilan? No. No. No, pero soy Eric. Ya, pero tú no eres Ilan. No, yo soy Andy. Pero tú no eres Isaac Petrovich. No. ¿La has visto? Es perfecta. ¿Qué estará diciendo? No sé a qué estáis jugando y la verdad tampoco me interesa, así que... No, es que me tengo que ir, de verdad. Pero es que hay una explicación lógica, te lo explico. ¿Cómo? Solo la casualidad puede aparecer entre nosotros como un mensaje. Solo la casualidad nos habla.